Son las 6 en punto. Buenos días. Seguimos con ustedes, como siempre, acompañándolos en Mañanas Blue. Hoy miércoles 28 de febrero amanecemos con una noticia desde el Putumayo que muestra el agravamiento del conflicto en esa zona limítrofe con Ecuador. Las disidencias de las FARC del Frente Carolina Ramírez infiltraron el batallón de selva número 49. Esa es la conclusión de la investigación del ejército luego del asesinato de un capitán y de dos soldados a manos de otro uniformado que anoche fue detenido, que resultó herido en el operativo y que llevó a los integrantes del ejército a reconocer que hay otros tres soldados que habrían sido contactados por las disidencias del Frente Carolina Ramírez, de alias Iván Mordisco, que les ofrecieron dinero a cambio de que mataran a sus compañeros y le robaran los fusiles, en medio de lo que en teoría es un cese del fuego en el que estarían las disidencias de Mordisco, que evidentemente no están respetando. Se suma esto al paro que hay en varias zonas de Putumayo, que ayer denunciaron aquí en Blue Radio las autoridades y que mantiene a centenares de personas confinadas. Les hablaré en minutos de las investigaciones en torno a esta infiltración de las disidencias en el ejército, y ya les voy a contar cómo pasó la primera noche en la cárcel La Picota de Bogotá, en el pabellón de extraditables, en una celda de 3 metros por 4 metros, el extraditado jefe paramilitar Salvatore Mancuso, que regresó a Colombia luego de 16 años de permanecer en Estados Unidos, volvió a Colombia convertido en gestor de paz. Está acompañado de 5 filtros de seguridad con 64 guardias capacitados por Estados Unidos. Se puso a disposición del presidente Petro. Dijo: vengo a honrar mi palabra con el presidente Mancuso. Además de ello, señaló que va a cumplir con su compromiso de verdad para las víctimas y que va a trabajar a favor de procesos de paz con el Clan del Golfo y con las autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta. En Colombia, Mancuso, y aquí está la discusión, está sometido a la justicia especial de paz y también a la jurisdicción que se creó en su momento con la desmovilización de los paramilitares. Tiene 58 medidas de aseguramiento en su contra, Mancuso. Tiene 40.000 procesos penales, 25.000 de ellos pendientes, responsable de las peores atrocidades en el conflicto y sobre quien están puestos los ojos para evitar que se convierta en un instrumento político. Sigue la novela de los pasaportes en la Cancillería. Como si fuera poco, ahora el canciller encargado Luis Gilberto Murillo da una versión completamente distinta a la del exsecretario general José Antonio Salazar. Dijo Murillo que la licitación sigue suspendida, que Salazar no tenía la competencia para entregarle el contrato a Thomas Gregan Sons para la expedición de pasaportes por cerca de 600.000 millones de pesos y que adicionalmente ese dinero no está disponible en la actualidad. Es una situación muy enredada la que hoy manejan desde la Cancillería sobre el futuro de la expedición de pasaportes. Por ahora, Thomas Gregan Sons se niega a retirar la demanda contra el Estado por más de 110.000 millones de pesos. Solamente lo haría, según dicen sus apoderados, en caso de que efectivamente se perfeccione y se firme el contrato, algo que no pareciera probable durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Empezó a paso de tortuga la discusión en la plenaria del Senado de la reforma pensional del gobierno. Se votaron 30 de 50 impedimentos, se rompió el quórum y no avanzó la reforma. Hoy están citados de nuevo para las 11 de la mañana y de fondo la polémica es qué tanto de nuestros ahorros pensionales van a Colpensiones. Desde el pacto histórico, la ponente Marta Peralta dice que el gobierno la dejó sola y le pidió al ministro del Interior Luis Fernando Velasco que le dé manejo político al proyecto. Pero hay dos ponencias de archivo, una de Colombia Justa Libres y otra del Centro Democrático, y una ponencia alternativa del partido de la U en cabeza de la senadora Norma Hurtado. Muy candente el debate de pensiones por la forma en la que crecería el déficit presupuestal para el país, por la falta de dinero a partir de 2069 para financiar las pensiones y sobre el riesgo que, según varios sectores, implicaría que los recursos pensionales se utilicen para la entrega de subsidios, no solo para pensiones, sino también para entregar subsidios. Y la fecha es clave. El gobierno quiere que sea en el 2026, coincidiendo con el año electoral. La oposición dice ese año no debería ser, sino debería ser el año 2027. Vamos a hablar de la reforma a la salud, que también está en el Congreso, pero que no ha empezado a discutirse en el Senado. Sobre la primicia que tuvimos ayer en Blue Radio, Sura será la primera EPS
que se convertiría en gestora de salud en el gobierno del presidente Petro. Vamos a hablar sobre la forma en la que la ADRES confirma esta decisión, que además fue confirmada por el presidente Gustavo Petro. Hablaremos de la COP16. Desde Kenia, la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, reveló el logo de COP16, de la cumbre de la biodiversidad que se realizará en la ciudad de Cali. Es la flor de Inírida, de colores, como el símbolo de la cumbre. Y bueno, vamos a hablar del susto que se pegaron los paisas. A las 2 de la mañana, un sismo de magnitud 4 en Bello, Antioquia, despertó a los paisas. Rugió la tierra, dijeron muchos. Por fortuna, no pasó a mayores, no hay heridos, no hay lesionados, solamente algunas casas con grietas en el sector de El Pedregal. El viernes era el funeral de Alexei Navalny en Moscú, en medio de una durísima intervención que acaba de tener su viuda ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, en Francia, diciendo que Vladimir Putin no es un presidente, sino un monstruo sangriento. Es un gusto, como siempre, acompañarlos. Hoy, 28 de febrero, se cumplen 211 años de la batalla de Cúcuta, encabezada las tropas de la liberación por Simón Bolívar contra el ejército español en 1813. Se cumplen 3 años de la muerte del jilguero de América, del gran Jorge Oñate, y hace 83 años se fundó el Club Independiente Santa Fe. Felicitaciones para todos los santafereños. 6-7 minutos, como siempre es un gusto acompañarlos. Temperatura en Bogotá, 11 grados. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Las autoridades confirmaron la infiltración de las disidencias de las FARC en una base del ejército en el Putumayo tras la captura de un soldado que asesinó con su fusil a un capitán y a un sargento y a otro militar en un batallón ubicado en La Tagua. La sexta división identificó a otros 3 militares que fueron contactados por las disidencias para atacar a los soldados y robarles el armamento. El coronel Juan Pablo Ruiz, comandante de la policía en el departamento de Putumayo. Nuestras unidades reaccionan en contra de 2 personas quienes desde una embarcación sobre el río Caquetá hicieron varios disparos contra el personal uniformado. Logran reducir al presunto responsable que se encontraba huyendo de las autoridades por los hechos acontecidos contra los miembros del ejército en la noche anterior. En el pabellón de extraditables de La Picota fue recluido Salvatore Mancuso. El ex paramilitar llegó a Colombia tras 16 años en Estados Unidos. Tendrá que resolver su situación por al menos 4.000 crímenes. Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Daniel Fernando Gutiérrez. Va a estar ubicado en el pabellón de extraditables, va a estar aislado, una celda de 3x4 aproximadamente. Esa celda está ubicada en el edificio o en la estructura donde está el pabellón de extraditables, donde es custodiado por aproximadamente 64 funcionarios penitenciarios del INPEC. Es una guardia especial que hemos venido trabajando con la embajada americana. Mientras tanto, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, explica qué pasaría si Mancuso no cumple. Si los incumple, se revoca el nombramiento como gestor de paz y por lo tanto vuelve a cumplir las penas que estaban vigentes al momento de su deportación. Mancuso y su estructura fueron acusados de 4.000 delitos que dejaron 6.552 víctimas según la Fiscalía. De ellos, 1.116 fueron homicidios. Por estos hechos, el ex jefe paramilitar tenía una orden de captura que se hizo efectiva a su llegada. Ruth Cotamo, víctima del conflicto armado. ¿Qué pido? Que cada momento, cada espacio que tenga el señor Salvatore Mancuso aquí en el país, sea utilizado también para llegar a concluir de pronto algunas dudas que hayan surgido mediante de pronto sus testimonios, sus aportes a la verdad. El secretario general no tenía competencia para revocar el acto administrativo proferido por su superior jerárquico, el canciller Álvaro Leiva Durán. No para la polémica, los choques y las desautorizaciones. El canciller encargado Luis Gilberto Murillo de desconocer la decisión del secretario general que le entregó a Thomas Gregg el millonario contrato de los pasaportes. El mismo doctor José Antonio Salazar ha reconocido que sus actuaciones fueron inconsultas y por tanto contrarias a las instrucciones del canciller encargado. El 26 de febrero, el secretario general fue removido del cargo y desde el 22 de febrero sabía de su retiro. El exsecretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, explica las conversaciones que tuvo con el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo. Y él me dijo de manera expresa, yo pienso proponerle al señor presidente que eso es mejor conciliar. Y yo ahí ya dije, voy a terminar afuera, aquí una cantidad de problemas, y yo como el viejito que dejó a Colombia sin pasaportes. 3 hombres de origen colombiano han sido asesinados esta madrugada en Valencia, en el este de España. Los primeros indicios policiales apuntan a un posible ajuste de cuentas
Caracas en relación con un robo de una importante cantidad de cocaína. Entre los fallecidos estaría Roberto Vega Daza, el único superviviente del clan Vega Daza que sufrió un brutal ataque el pasado mes de junio en Puerto Colombia. Pues anoche, en el mismo sector donde se dio el ataque, este de junio de 2023, la tranquilidad se vio interrumpida por un show de juegos pirotécnicos como si hubiera una fiesta a mitad de la noche. Sería un elemento curioso en medio de esta historia, de no ser porque lo mismo sucedió en la noche del 29 de junio, luego de ser cometida la matanza contra los Vega Daza en ese sector de Villa Campestre. Blue Radio conoció ayer en primicia que Sura es la EPS privada con la que el gobierno estaría en conversaciones para dar el primer paso para implementar el modelo de salud preventivo que quiere poner en marcha el gobierno sin aprobar la reforma a la salud en el Congreso. El presidente Petro aseguró a través de su cuenta en X que los mismos protagonistas del sistema de salud actual ven con mejor posibilidad el proyecto de ley que propone el gobierno. Esta fue la revelación que hizo en Blue Radio el director de la ADRES, Félix León Martínez. Sura sí ha hecho acercamientos con el ministerio para buscar acelerar la transición, digamos, de EPS a gestora y dejar de asumir el riesgo financiero. En total se presentaron 50 impedimentos en esta discusión de reforma pensional y fueron aprobados 3 bloques. En el último hicieron falta los votos de 5 senadores para que se conformara el quórum y pudiera a seguir la discusión. Para la oposición, este es un triunfo de su estrategia, habla la senadora Paloma Valencia. Es una estrategia de la oposición que tenemos que usar. Cuando ustedes son poquitos, pero disciplinados, usted logra mucho si utiliza esa disciplina. La ministra del Trabajo, Lorina Ramírez. Y esperamos que en el menor tiempo posible la podamos tener una buena reforma que pase a la Cámara y que en junio los colombianos y colombianas podamos decir, hay reforma pensional. Una juez condenó a Carolina Galván y Nilson Díaz por su responsabilidad en la desaparición de la pequeña Sara Sofía Galván en enero del año 2021. La juez señaló que se logró demostrar que fue Carolina Galván, madre de Sara Sofía, quien sacó a la pequeña de 2 años de la casa en la que vivía con su tía Xiomara, la ocultó por varios días y luego la desapareció, pero además se demostró que Carolina Galván obstaculizó la justicia porque dio 3 versiones diferentes del paradero de la niña y que hoy, 3 años después, no se sabe con certeza qué fue lo que pasó con la menor. A la cárcel fue enviado Francisco Javier Martínez Ardila, conocido como alias Pacho Malo, exdirector del CTI de la Fiscalía en Buenaventura, a quien se le acusa de formar parte de una red de contrabando que operaba en el principal puerto sobre el Pacífico y en el puerto de Barranquilla. Según el Servicio Geológico Colombiano, el evento sísmico fue a las 2:05 de la madrugada con magnitud 4.0, con una profundidad superficial de menor a 30 kilómetros en Bello, al norte del Valle de Aburrá. Estamos en el municipio de Bello, aquí sentimos un estruendo supremamente fuerte. Ya sean demócratas, republicanos o independientes, el tarjetón de las primarias en Michigan estuvo abierto para todos los votantes. Y como era de esperarse, tanto Donald Trump como Joe Biden ganaron en sus respectivas primarias y con un amplio margen. Joe Biden logró reunir más del 78% de los votos, seguido por una sorpresa, la opción no comprometido en el tarjetón que fue impulsada por la comunidad árabe en Michigan como protesta por su respaldo a Israel, que logró reunir más del 15% de los votos. La selección femenina de fútbol venció 2-0 a Puerto Rico y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Oro. Águilas Doradas cayó ante Bragantino en penales 4-3 y quedó eliminado de Copa Libertadores. En Liga Colombiana, Millonarios volvió a pinchar perdiendo 2-0 contra Once Caldas y Envigado superó 1-0 en casa a Patriotas. Estás escuchando Blue Radio.